encontré varias cositas que se las voy a estar mostrando ahora y les voy a decir, por supuesto, los precios. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby. Si es que esta es la primera vez que ven uno de mis videos, muchas gracias por darme una oportunidad. Y si es que no es así, gracias por volver. Hola, a ser. Yo soy Gaby. Come on. Ok, haciéndolo todo de nuevo porque claramente fue interrumpida en lo último, pero se entendió, estaba tratando de hacer el intro. Si es que no se sabe en el intro, vayan a otro video porque no lo voy a hacer de nuevo. Pero ahora mismo estoy en el centro, como pueden ver atrás hay un estacionamiento enorme. Y bueno, lo que se trata este video es que es mi último fin de semana acá en Holanda, porque ya me voy, el lunes tomo un vuelo. Y ahora estamos paseando, tratando de tachar todas las cosas que hacen falta, porque no planeaba irme tan pronto, pero bueno, ahora vamos a ir a ver otra cosa. Pero bueno, les voy a mostrar todo ese recorrido, lo de hoy y todo lo que tengo que hacer mañana, arreglarme para el viaje, arreglar la maleta y todo ese tipo de cosas. Así que les estoy mostrando. Claramente no grabé mucho, caminamos un montón, compramos un par de cositas, les voy a estar mostrando cuando ya lleguemos como de vuelta a la casa, pero por ahora vamos a ir a cenar a un restaurante, les estoy mostrando. Ok, ya estamos en la casa de vuelta. Si hay ruido, ignórenlo, no importa. Y compré muchas cositas y se las quería mostrar, porque en realidad no he comprado muchas cosas desde que estoy acá. De hecho, básicamente nada. Unas dos cosas creo que había comprado, que era como una crema de ojos y una crema de cuerpo, porque la crema de cuerpo que yo estaba usando hizo que se me empezara como a caer la piel, como cuando te quemas con el sol y se te enrolla la piel, así como... Bueno, así. Pero bueno, el punto es que compré varias cositas, tanto para el viaje, como para llevar a mi casa, cosas que encontré bonitas e interesantes, así que se las voy a estar mostrando ahora y les voy a decir, por supuesto, los precios. Bueno, primero empezando con las cositas de viaje, les voy a mostrar lo que compré. Ok, en primer lugar compré este cepillo de dientes, de estos que son como colapsables, onda que se doblan y se hacen chiquititos. Y además de eso, como que no les entra nada para andarlos trayendo, porque el cepillo de dientes que yo usaba para andar trayendo lo usé acá. Entonces como que ya lo usé por un mes, ya está viejo, como uso brackets, se gastan súper rápido, ya lo he dicho por acá. Entonces tenía que comprar un cepillo nuevo y este salió, voy a revisar, 1,40 €. Onda, estos en Chile son carísimos, los que se doblan son carísimos. También compré esta almohadita de viaje porque yo no tengo, tenía como una en mi casa pero está como súper viejo, es como de los gatos, entonces como que nunca lo usé. Y esta es literalmente de este tamaño, onda, súper compacta, se infla y es para viajar, para el cuello y toda la cuestión, así que dije súper cómodo y encontré que el precio estaba buenísimo, así que dije lo llevo, salió 1,70 €. Otra cosa es esta cosita enana que de verdad me mata. En realidad es un gel de ducha, pero yo lo voy a usar como jabón cuando lo quiero usar, porque muchas veces uno va al baño y no se puede lavar las manos porque no tiene jabón, y a mí me carga eso de verdad. Es que a mí, yo tengo una cosa con lavarme las manos desde siempre, desde antes de todo lo del COVID y todo eso, siempre llego a un lugar y me lavo las manos y me carga cuando no hay jabón. Entonces encontré súper bueno esto porque antes yo andaba trayendo un jabón y ese jabón me seca las manos, pero este es como con cremita, ¿sí? Entonces no creo que me seque las manos. Y lo encontré genial para andarlo trayendo, de verdad, me encanta. Y este salió 1,70 €. También compré esta mini pasta de dientes porque la pasta de dientes que andaba trayendo era súper indecente, era una de las grandes, pero onda como enrollada, porque le quedaba como poco, entonces dije como no, voy a andar trayendo una chiquitita. Esta me salió 0,70 €. Y la otra cosita que compré allá es esta
crema de ojitos, que es la que estaba usando, que les dije que es la que fui a comprar especialmente. La verdad es que encuentro que me ha ayudado mucho porque yo soy muy buena para tener ojeras. Incluso si duermo bien, tengo muchas ojeras porque mi piel aquí abajito es muy clarita, muy transparente. Se transparentan como todos los vasos sanguíneos y esas cosas. Entonces se ve terrible. Entonces siempre me veo como muy cansada y esa cremita ha ayudado como que la piel se ponga como más gruesecita y no tan transparente. Entonces me gusta mucho. Y me la compré de nuevo para que me dure porque toda, o sea, la otra todavía me dura, me queda un montón, pero dije después no sé dónde la voy a encontrar, así que voy a tenerla ahora para un tiempo más. Después fuimos como a una tienda que se llama Emma, no sé cómo se pronuncia, pero esa que sale ahí. Y compré un par de cositas, entre estas este estuche precioso que lo encontré. Tiene dos compartimientos, tiene cositas adentro, lo otro que compré. Y lo encontré de verdad muy hermoso, no sé si ven bien el color. Es como un color rosadito, no sé cómo describirlo. Y con estas cositas preciosas. Lo que pasa es que el estuche que yo tengo es del colegio y tiene el cierre malo. Hace mucho tiempo, hace años que lo tiene malo. Y lo estaba usando así, pero la verdad es que muchas veces cuando lo tengo en la mochila se me abre, se me cae todo. Y no lo había querido cambiar porque yo lo amo realmente. Es muy bonito, es como transparente. Lo tienen que haber visto en algún video pasado. Y como les digo, lo tengo desde el colegio, desde que tenía como 14 años. Entonces tiene un montón de tiempo. Onda, tengo 23, hagan la cuenta. Entonces dije ya, este está a buen precio, onda estaba a 5 euros y onda lo encontré precioso y me va a durar por el resto de la carrera, así que estoy muy contenta. Y adentro tengo líquido de lentes de contacto porque para los que no saben yo uso lentes de contacto de toda la vida, bueno no de toda la vida, desde que tenía 15 años. Y quería uno en versión de 100 ml o menos y este justo es 100 ml por el tema de los aviones, de los países y todo eso. Quería una versión pequeñita solamente para eso, porque el mío es de como 300 ml y no lo puedo andar trayendo en todos los aviones y todo eso. Y además ocupa un montón de espacio, entonces dije como prefiero comprar uno chiquitito y este me salió menos de 2 euros. Ok, no tengo la boleta a la que les mostré, me acabo de dar cuenta que no era la mía, era de Yurian, así que no me sirve. Pero me acuerdo que este salió menos de 2 euros, salió 1,94 euros, una cosa así. Y también, onda, esto lo encontré una maravilla. Son lentes de contacto con corrección, onda, con menos 4, yo ocupo menos 4,25 en ambos ojos. O sea, en realidad es menos 4,5 y menos 4,25, pero siempre me lo redondean en 4,25 para que los dos ojos queden iguales. El punto es que tienen lentes de contacto, no tenían en 4,25, tenían en 4,50 o en 4. Y la verdad es que dije como por si acaso voy a comprar estos porque a veces se me pierden, también para andarlo trayendo para los viajes como de por si acaso, a veces no alcanzo a comprarlos y me quedo con los lentes viejos y eso es terrible andar con los lentes viejos, así que dije voy a comprar estos por emergencia porque salieron onda muy baratos, como que los veía y no lo podía creer, era como estos son lentes de contacto de verdad y es un par que dura un mes y salió 5,50 euros. ¿Qué? Onda, baratísimos. Estoy en shock. Así que dije, para, por si acaso, por si acaso. Y nada más, eso es lo único que compré en esa tiendita. Y después fuimos a Primark, como le quieran llamar. Y compré este bolsito, miren. ¡Tarán! Que lo encontré precioso y súper cómodo. Onda, que tiene un tamaño perfecto para andar trayendo un montón de cosas. El computador y todo eso, muchas veces uno quiere andar como con un bolso y no con una mochila. Y lo encontré perfecto. Sirve para todo, así que estoy muy contenta. Y salió 14 euros. Y dentro del bolsito tengo cositas que compré. Y entre esas cositas compré este botecito que salió 1 euro. Y es un dispensador. Onda, uno llena, por ejemplo, yo le voy a echar mi agua micelar porque la botella del agua micelar tiene un dispensador terrible, onda, lo echo y sale corriendo para allá en vez de para abajo, es terrible. Entonces siempre lo uso como en una botellita chiquitita que es como splash, pero lo tengo que estar rellenando a cada rato y cada vez que lo relleno pierdo porque como les digo, yo trato de usar el dispensador y tira para allá, como de verdad lo tira para el lado de allá. O para allá, no sé, ¿se entiende? Entonces este es más grandecito, va a aguantar casi todo lo que me queda. Y lo que tiene de especial es que uno hace esto y le pone como los pañitos, como los pétalos, y llena el pétalo con esto. Como que uno hace así y moja el pétalo. Entonces lo encontré genial y estaba a 1 euro, entonces dije como me lo llevo. ¿Qué más? Otra cosita que compré son pétalos reutilizables porque, si les soy honesta, los pétalos como de algodón me irritan la piel. Onda, es ridículo. Pero no es como que yo lo haga muy fuerte, pero siempre tienen como cierta como textura
Nunca he encontrado unos pétalos que no me hieran la piel. De hecho, el algodón directo, cuando tú compras como una bolsita de algodón, ese no me hiere tanto la piel. No me hiere la piel. Pero los pétalos sí, porque soy ultra sensible. Y esta bolsita viene con reutilizables y probé la textura y no sentí que me irritara para nada. Y son reutilizables, así que eso es lo mejor. Onda, uno los puede ir lavando y así no tengo que gastar tanto y todo eso, lo único que no se me pierdan. Vienen 10 pétalos, son así, son muy suavecitos, onda de verdad. Mi piel lo amó cuando lo probé porque literalmente hice esto para saber si es que no me irritaba y no siento que me irrite. Y salió 2,50 €, así que estoy muy contenta y le compré uno a mi mamá también porque encontré que estaba a buen precio para no estar siempre usando algodón y un montón de algodón y un montón de algodón. Uno lo ocupa, lo guarda y después lo lava. Onda, ocupas uno cada vez que te limpias y después lo lavas una vez a la semana, una cosa así. Así que genial, este es el de mi mamá, el que no abrí. También, onda, este lo encontró Yurian y de verdad me volvió loca. De verdad es que me encantó y estaba como en un lugar donde no era de donde era. Entonces, de verdad dimos vuelta a la tienda buscando de dónde era porque quería otro. Porque miren lo que es esto. Es. Mamá, parece ridículo, pero es un juguete que hace así y se queda pegado y después tú lo sueltas. Entonces, como antiestrés. Y yo dije, como lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Pero es que lo amo. Pero yo le quería dar uno a mi hermana porque a mi hermana también le gustan estas cosas y además también es bien estresada. Entonces dije como, no, es que le quiero llevar uno a mi hermana, pero solamente encontrábamos uno. Hasta que al final Yurian los encontró en el segundo piso. Y este es el otro. No sé, le voy a decir a mi hermana que elija el que más le guste porque a mí me da lo mismo el color. Pero ¡ah! Me encanta. Y cada uno salió 1,50 €. Ah, otra cosa que le compré a mi hermana chica es esto. Porque, onda, es un bálsamo labial que es una tontera, lo sé. Pero a mi hermana le encanta Pepsi y no puede tomar Pepsi la mayor parte del tiempo porque le hace mal para la garganta. Pero encontré que estaba demasiado genial, así que se lo llevo igual. Otra cosita que compré. Oh, miren lo que es esto. Es un cuaderno de mini y tiene como separadores. No tengo idea cuántas hojas tiene, pero tiene hartas. tiene separadores y cada separador tiene como una cosita nueva, cosa que, onda, puedes ir como cambiándolo así y es precioso, onda. Miren, qué lindo. Y es de líneas, está preciosa, de verdad. Lo vi, me encantó. Lo único malo es que no me di cuenta que estaba sucio por detrás. Aquí, ven, pueden ver que estaba un poco sucio por detrás, pero no importa. Y de verdad, me encantó. Lo amé, lo amé, lo amé. Y compré otro parecido, pero no lo voy a mostrar acá. Porque es de regalo, así que tampoco les voy a decir cuánto salió, porque tengo otro aquí, voy a mostrarlo. Pero de verdad lo encontré, un regalo muy genial para una persona que amo, así que estoy muy contenta con haberlo encontrado. Y eso es todo lo que compré en ese lugar. Y finalmente, después de ir a cenar, pasamos por el supermercado y encontramos Stroop Waffle. Las mostré en un video anterior. Pero frescos, estos son como de bolsita, pero son para llevarlos a Chile, para llevárselo a mi familia para que los prueben. Son como galletitas rellenas con caramelo, son increíbles. Stroop Waffle. Sí. Stroop Waffle. Bueno, eso. Y eso es todo lo que compré. Ahora lo que tengo que hacer es descifrar cómo voy a meter todo dentro de la maleta porque. Bueno, igual tengo la maleta mediana y la maleta chica, la de mano. Y además tengo la mochila, así que espero que me alcance el espacio. Porque no creo que me ponga a hacer hoy, ahora, la maleta, no creo. Pero eso, cuéntame qué le parecieron mis compritas. Puede que pues, algunas parezcan como muy tontas, pero yo creo que están buenas. Yo creo que están interesantes, divertidas, estoy muy contenta. Y nada, nos estamos viendo en otro momento. Bueno, ya puse mi agüita micelar en el potecito que les mostré que compré. Esta es el agua micelar que yo uso, pero claramente ya está vacío. Ay, me corto la cabeza, pero vamos a ignorar eso. Y vamos a usar estos petalitos. Decidimos hacer noche de spa hoy. Y tenemos como una lámpara alumbrándonos ahora mismo, por eso nos vemos así como con sombra atrás. Y vamos a probar qué tal son los pétalos y el dispensador. This is yours. Porque tenemos unas cositas que yo traje de Chile para usar acá.
Así que eso, vamos a estar probándolos. Ya vamos a probar primero estas mascarillas de labios, que la vez pasada cuando las usamos no fue muy exitoso para Yurian, por lo menos. Igual cuando probamos la otra vez, ya no vamos a poder hablar. Bueno, cuando probamos la otra vez, a mí se me irritó mucho todo esto, así que es probable que fracasemos nuevamente. Porque yo tengo piel muy sensible. I think it's split in half. Come on. This doesn't work. Me saqué la máscara y empecé a hablar y realmente no podía hablar porque teníamos la música prendida. Pero lo voy a grabar de nuevo y estaba diciendo que, bueno, me saqué la mascarilla. Tenía que dejarla por 15 minutos, pero me empezó a arder, así que me la tengo que sacar. Tengo que ir a lavarme la cara y todo eso. Cosas de piel extremadamente sensible. Y nada, no sé qué más dije, pero ahora nos vamos a poner a ver Stranger Things. O Weirder Things, como nosotros le decimos. En el último sábado en la noche que tengo acá, eso es lo que vamos a hacer. Así que, bueno, eso. Nos estamos viendo. Chao. Hola, ya es domingo y son las 3 de la tarde con 18 minutos. Y durante el día, bueno, todo este rato estuve editando todo lo que sería lo anterior a esto. Onda, ya tengo todo listo, editado, perfecto. Y ahora me tengo que poner a buscar el tema de los pasajes para ir de Chile a Argentina, porque la verdad es que están súper caros. Así que estoy viendo cuáles son mis opciones. Les voy a contar más probablemente en otro video. Y tengo que pagar las cuentas, porque siempre más o menos los 25 pago las cuentas como de mi casa, como que yo hago ese trámite. Y es 28. O sea, no es como que yo lo pago con mi dinero, no. Yo hago como que entro a la página y pongo pagar. Y nada, tengo que ver con mi mamá el tema del pasaje a Argentina. Y todavía no armo la maleta ni nada por el estilo. Así que eso lo voy a estar mostrando en un ratito más. Espero que me salga todo bien. Pero eso, esa era la actualización por ahora y nos estamos viendo cuando tenga alguna otra actualización. Nos vemos. Ok,
he estado empacando todo este rato y la luz se me está yendo, así que no voy a poder seguir grabando. Está la luz prendida, esa es la luz, una luz como en esa muralla y nada más. Se ve todo oscuro porque no hay más luz. Como pueden ver, no me ilumina demasiado. Pero bueno, ahora voy a cerrar el video porque claramente no les puedo mostrar mucho más. Como se habrán dado cuenta, el día de ayer fue mucho más entretenido, mucho más llamativo. Así que nada, quédense con eso. Y otra cosita que quería hablar acá es que voy a cerrar el tema de la membresía porque la verdad, siempre me olvido de hacer videos para los miembros y la verdad es que no encuentro que valga la pena para los miembros porque en realidad subo muy poquito videos allá, entonces como que mejor lo cierro. Así que eso, este es uno de los últimos videos donde voy a estar mostrando la lista de los miembros. Muchas gracias a todos por su apoyo. Ahora vamos a poner la lista acá. Gracias a todos los que son miembros ahora, los que fueron miembros anteriormente también, todas las personas que están suscritas, que comentan, que le dan me gusta, muchas gracias a todos. Si es que llegaron hasta el final del video, no se olviden de comentar una maletita porque ahora estamos de viaje, no una naranjita, cuando ya vuelva a Argentina y probablemente sea una naranja de nuevo, o no, no sé, ahora es maleta, ¿ok? Por ahora. Nos estamos viendo y espero que hayan disfrutado el video. Bye.